Mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leyber Díaz. Hoy les hablaré del comportamiento de vehículos comercializados en el país durante el presente año, con fecha de corte a febrero. Con esto se hacen una idea de lo que se está vendiendo, qué está siendo comercial. Recuerda que si mis videos son de tu agrado, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, así que arranquemos. En primer lugar tenemos al Chevrolet Spark, que en lo corrido de este año ha logrado matricular 1,572 unidades, 835 de ellas en febrero. Estas matrículas totales le representan una caída del 45,4% respecto al mismo periodo del año pasado. En segundo lugar tenemos al Renault Stepway con 1,556 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 789 de ellas en febrero. El acumulado le representa un crecimiento del 19,6% respecto al año pasado. En la tercera posición tenemos al Kia Picanto, que en lo corrido de este año ha logrado matricular 1,527 unidades, 868 de ellas en febrero. Estas matrículas totales le representan una caída del menos 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Fue el vehículo que más se matriculó en febrero, en todo caso, en el país. En la cuarta posición tenemos al Renault Sandero con 1,434 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 751 de ellas en febrero. El acumulado le representa un crecimiento del 7,2% respecto al año pasado. En la quinta posición tenemos al Renault Logan con 1,428 unidades matriculadas en lo corrido de este 2019, 755 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 4,5% respecto al año pasado. En la sexta posición tenemos a la Renault Duster con 1,164 unidades matriculadas, 567 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 9,8% respecto al año pasado. La Duster es la SUV más comercializada en el país en este 2019. De hecho, fue la ganadora en el 2018 y continúa siendo así. Continuemos y encontramos en el séptimo lugar al Chevrolet Onix con 1,101 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 572 de ellas en febrero. El acumulado le representa un importante crecimiento del 132,8% respecto al mismo periodo del año pasado, donde apenas estaba incursionando a nuestro mercado. En la octava posición tenemos al Nissan March, con 931 unidades matriculadas este año, 458 de ellas en febrero. El acumulado le representa un crecimiento del 13,7% respecto al año pasado. Pasamos al puesto número 9 y tenemos al Chevrolet Beat con 906 unidades matriculadas en lo corrido de este 2019, 507 de ellas en febrero. El acumulado le representa un crecimiento del 400,6% respecto al año pasado, puesto que incluso por estas fechas aún no se estaba comercializando. En el décimo lugar tenemos a la Chevrolet Tracker con 677 unidades matriculadas este año, 322 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 34,1% respecto al año pasado. Aún así, es la segunda SUV preferida entre los colombianos. En la posición número 11 tenemos al Mazda 3 con 653 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 362 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 34,1% respecto al año pasado. Aún así, sigue siendo el automóvil más solicitado del segmento C. En la posición número 12 tenemos a la Nissan NP300 Frontier con 627 unidades matriculadas este año, 314 de ellas en febrero. El acumulado le representa un incremento del 6,5% respecto al año pasado. Con todas sus versiones se convierte en la pickup más deseada del país. En la posición número 13 tenemos al Mazda 2 Sedán, con 626 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 310 de ellas en febrero. El acumulado le representa un crecimiento del 100% respecto al año pasado, por estas fechas aún no se comercializaba en su versión sedán. En la posición número 14 tenemos otro Mazda, en este caso estamos hablando de la Mazda CX-5, con 565 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 319 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 19,9% respecto al año pasado.
Con la llegada de los modelos 2020 y la incorporación de nuevas tecnologías, seguirá matriculando aún más unidades. De eso estoy seguro. En la posición número 15 tenemos a la Toyota Hilux con 523 unidades matriculadas, 285 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 0,2% respecto al año pasado. Se posiciona como la segunda pickup más comercializada en el país. En la posición número 16 tenemos a la Ford EcoSport con 516 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 302 de ellas en febrero. El acumulado le representa un incremento importante del 109,8% respecto al año pasado. En la posición número 17 tenemos a la Toyota Fortuner con 492 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 281 de ellas en febrero. El acumulado le representa un incremento del 28,5% respecto al año pasado. Siendo así, se convierte en la 7 puestos más solicitada entre la clientela colombiana. En la posición número 18 tenemos al Mazda 2 con carrocería hatchback. Este vehículo ha logrado matricular 481 unidades en lo corrido de este año, 211 de ellas en febrero. El acumulado le representa un incremento del 100% respecto al año pasado. Honestamente, no entiendo por qué lo miden de esa forma al Mazda 2, como sedán y como hatchback. En todo caso, los números hablan de su buena comercialización en cualquiera de sus dos carrocerías, situándose ambos modelos en el top 20 de vehículos en Colombia. En la posición número 19 tenemos al Chevrolet Sail con 477 unidades matriculadas en lo corrido de este año, 240 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 69,4% respecto al año pasado. Y para cerrar este top 20 tenemos a la Nissan Kicks con 462 unidades matriculadas en este año, 240 de ellas en febrero. El acumulado le representa una disminución del 4,7% respecto al año pasado. Estas cifras son proporcionadas por el RUNT. Podemos concluir que hay vehículos que se comercializan muy bien por su precio, porque son muy buenos, por tradición, por su atractivo diseño, por su completo equipamiento en seguridad o tecnología, o algunos sencillamente porque ofrecen la mejor relación costo-beneficio. Recuerda que si te agradan los contenidos de este canal, dale a suscribirte, dale like, comenta y comparte para saber tus apreciaciones. Para mí ha sido un gusto estar aquí para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.